Bueno, ahora vamos a pasar un rato ojeando un cómic de Marvel y vamos a estar hablando además de uno de los artistas que son fetiches en este canal, un tipo que es odiado y amado, pero no a partes iguales, ni de coña. Es amado, sí, por un gran número de personas, un culto que le sigue y le ama, pero yo diría que es incluso más odiado, especialmente por la parte de fans clásicos del dibujo Marvel y tal, pues porque es un tipo que, bueno, que su estilo, digamos que a veces se pasa de gratuito, se pasa de espectacular y sobre todo de incorrecto y de retorcido, ¿no? Todd McFarlane, el creador de Spawn. A ver, Todd McFarlane. Spawn, Spider-Man, se forró de pasta, montó una empresa de figuras de acción basadas en la cultura pop y se forró todavía más de pasta. Perdió su pasta después y después la volvió a ganar y bueno, pues es un tipo que no deja a nadie indiferente. Y ahora nos vamos a ir a su etapa de los años 80. Estos cómics que vamos a estar ojeando son del año 89, no, 88, 89. Y vamos a estar hablando pues de eso, Amazing Spider-Man, que además se aproximaba a su número 300 y evidentemente, como siempre pasa en Estados Unidos, cuando se aproxima un número así como con un, ya sabéis, con una numeración muy redonda y espectacular, eso siempre significa que hay que traer algún añadido a la colección, hay que hacerlo un poco más sexy, y esa sensualidad decidieron que iba a ser este personaje, que babea, que tiene dientes afilados, que parece una especie de, pues eso, alienígena psicopático, pero que tiene un punto Spider-Man también. Entonces se convertía en el reflejo distorsionado del protagonista Venom, Veneno, que creéis, ya la conocéis. Tampoco os voy a prometer nada que no pueda cumplir y que no conozcáis, ¿no, amigos míos? En fin, ya sabéis que estáis en cómics, mentiras y cintas de vídeo. Ya sabéis que yo soy Samuel M. Jackson con M de McFarlane. McFarlane engañando y vendiendo humo durante generaciones y, en fin, y ganando y perdiendo pasta. Y nada, este es el sitio donde te encuentras este tipo de contenidos. Y bueno, y también te encuentras a Mary Jane en lencería sexy. Cosas de la vida. Venga, empezamos a quedar ya que no tiene ningún sentido más alargar esta introducción. Vale, como os decía, 1988. Bien, ya sabéis que los años 80 han sido particularmente convulsos, como todos los años, para Spider-Man. En los años 80 hemos tenido, yo diría que dos líneas, por así decirlo. Una sería el tema del traje oscuro, que ya hicimos un vídeo que era la saga del traje alienígena. Os pongo arriba vídeo si no lo habéis visto. Id y verlo, por favor. En la cual se hablaba de que a raíz de Secret Wars a Spider-Man le dieron un puntito dándole un traje nuevo, que era de color oscuro, que saldrá por aquí en algún momento, y que era un traje que a los aficionados pues les encantó. Se suponía que era para una temporada, para darle un puntillo de marketing al personaje, pero es que este traje negro tenía un rollo increíble. Parecía una especie como de ninja arácnido, ¿no? Spider-Man. Y durante un tiempo, digamos que lo que hicieron fue, pues eso, utilizar ambos trajes. El traje rojo y azul de toda la vida que conocemos de Spider-Man y el traje negro que también gustaba mucho a los fans. Y bueno, digamos que cuando se fue aproximando, joder, no consigo encontrar a Spider-Man vestido, ya estamos. A medida que se fue aproximando este número 300, pues decidieron que había que volver a los viejos buenos tiempos. Y así lo hicieron, más o menos. Bueno, Tom McFarlane a estas alturas todavía no era 100% una estrella. Evidentemente ya estaba en la colección más importante de Spider-Man, lo cual era una garantía de que iba a tener pues relevancia, fama y que poco a poco iba a ir siendo cada vez más importante. Pero todavía no era el Tom McFarlane que tendría su propia colección como guionista y dibujante y vendería millones y millones, ¿no? Aquí era el dibujante de turno, por así decirlo, de Amazing Spider-Man y tenía como guionista a David Michelinie, que es un tipo que trabajó en esta colección durante muchísimos años, un tío Marvel, un tío de estos que debe tener Marvel Comics tatuado, yo que sé, en el hombro, ¿sabes? David Michelinie. Se le conoce también mucho por Iron Man, por ejemplo, y otras etapas muy marvelitas. Bueno, el tema es que resultó que el traje negro de Spider-Man, el traje negro original de Spider-Man, era un alienígena, que nos dio una saga así como muy de ciencia ficción, que era una especie como de simbionte que se aprovechaba del cuerpo. Qué mal suena eso, ¿verdad? Se aprovechaba de su cuerpo. Que sí, que en fin, que tomaba control de Peter Parker y que Peter, pues muy asustado, decidió quitárselo de encima y el traje se quedó por ahí en el limbo. Se quedó, pues teníamos a un traje simbiótico que había quedado ahí como un recurso para guionistas oportunistas o, bueno, o buenos guionistas que quisieran utilizar buenos conceptos, ¿entiende? Y bueno, a medida que se fue aproximando, como decíamos, este número 300, se vio que iban a reciclar el traje alienígena para crear la amenaza definitiva. Bien, en esta secuencia que estamos viendo aquí, del número 298,
vemos por primera vez a esta silueta que estáis viendo aquí, viendo noticias recortadas pegadas en la pared como un psicópata de los 80, que por cierto, me he cortado, antes estaba hablando de esto, os estaba diciendo que había como dos cosas importantes con Spider-Man de los 80, ¿no? Por un lado, el tema de Secret Wars y el traje oscuro y demás, y por otro lado, el tema de, yo creo que era más en Peter Parker, en la colección Peter Parker, el tema del crimen. Hubo como una especie de sagas de Spider-Man muy metidas en los bajos fondos, en mafiosos, en conspiraciones, en psicópatas. Me acuerdo la saga del Come Pecados y tal, que por cierto está relacionada con esto, que era muy oscura, muy grim and gritty, ¿sabéis? Muy ochentero, corrupto, psicópatas. Los 80 fue una década. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? Y aquí es como que terminan de redondear el concepto en la forma de este personaje, que aquí se va como anunciando en esta secuencia, que se va golpeando los puños y vemos que se va pues convirtiendo en un bicho oscuro. Y en el número 299, en el siguiente, aparecía otra página en la cual una Mary Jane muy mal dibujada llegaba al apartamento de Chelsea Street y se encontraba aparentemente a Spider-Man con su traje negro, pero de repente esta era la primera aparición de Veneno con esa apariencia característica, que la verdad es que, a ver, es icónica, es poderosa. Es una especie de Spider-Man con una boca. Además, al principio no tenía ni colmillos. Este es el primer dibujo oficialmente. Un dibujo que hay que decir que es bastante... A ver, es icónico, pero al mismo tiempo... Vamos a fijarnos un poco. Es bastante amateur el dibujo, ¿eh? La verdad es que es como... Es así como rechoncho. Las líneas no son especialmente precisas. Estas líneas que vemos en el dibujando el fondo, así como para generar esta especie como de sombra y demás, son bastante imprecisas. O sea, el dibujo en sí tiene un encanto especial porque no tiene nada de precisión. Y mola mucho también el tema de que todavía no habían hecho los dientes puntiagudos. Este es el... Digamos que este es un poco el veneno de la época, de los 90, por así decirlo, ¿no? El icónico. Pero esta primera versión de Venom es como que tenía otro punto incluso más entre lo cómico y lo terrorífico. Era un poco lo que jugaban con este personaje. Lo que es el personaje, a nivel de concepto, fue creado, al parecer, por David McElhain y Todd McFarlane. Evidentemente ya sabéis cómo funciona Marvel con el tema del guionista y el dibujante, que el guionista es quien escribe las ideas y el dibujante es quien las termina de rematar, con lo cual es normalmente co-guionista. Pero digamos que a nivel de diseño, pues evidentemente es un diseño bastante McFarlane, que ya sabéis que es un tipo que le gusta lo oscuro, es un tipo que le gusta lo truculento. Y bueno, a ver, vamos a pasar páginas y nos dejamos ya de tonterías, ¿no? El tema es que, digamos que el gran puntazo ochentero de thriller de película es que nuestra pelirroja llega, iba a decir favorita, pero es que hay tantas pelirrojas favoritas. Llega a su casa tranquilamente, se encuentra una especie de Spider-Man que le sonríe con unos colmillos chungos y de repente descubre que parece un luchador de wrestling y nuestra chica queda traumatizada. Mirad las letras, la tipografía, ¿no?, que tiene esto de Veneno, con este trazado manual súper sucio con las tintas. También fijaos que se mantiene este patrón de tinta que hacía McFarlane en los fondos. Este puntillo de suciedad, este puntillo de chapuza un poquito con las tintas, yo creo que aguanta muy bien el tiempo. Tiene una cierta calidad. Es algo similar a lo que pasa con los videojuegos antiguos. ¿Sabéis con los videojuegos antiguos cuando ves los píxeles en los juegos de 8 y 16 bits y tal? Que es como que le da un puntillo, le da como una textura que te lleva a determinadas sensaciones a la hora de verlos. Pues yo estos dibujos con sus imperfecciones y tal, como que me da esa sensación, me da esa textura, ¿sabes? Bueno, tenemos a Mary Jane llorando, que por cierto, creo que esta viñeta, no sé si esta viñeta está copiada de otra o algo así, me suena haberlo visto en internet. La cosa es que ha llegado el hombre de verdad, ha llegado a Spider-Man y está diciendo, ¿pero por qué lloras, Mary Jane? ¿Por qué dices que no me acerque si yo soy tu sexy Peter Parker? Y tú eres Mary Jane, la chica que unos años más tarde McFarlane convertirá en alguien que sale de fiesta mientras yo estoy luchando contra el crimen. Bueno, vale, que sí, Mary Jane le dice, tengo un trauma porque he visto un tipo mucho más musculoso que tú con un traje como el tuyo y me sonreía. Me sonreía, Peter. Tengo un trauma. Estoy dudando de mí misma, Peter. Vale, aquí fijaos, se nota mucho todavía. Este es un McFarlane que ya estaba empezando a exagerarse, pero todavía no es el McFarlane. Este todavía está copiando a John Byrne como un animal.
Recordemos que, a ver, McFarlane siempre lo ha sido, es un ilustrador, es un tipo que tiene conceptos de diseño gráfico, ilustración y demás, y sabe de maquetación y construcción de página y eso, pero como dibujante de cómics siempre fue un tío que tenía unas carencias importantes, sobre todo para ser un dibujante Marvel. Si no vas a ser un dibujante Marvel, para ser un dibujante indie o algo así, no pasa nada. Pero para dibujar en un, digamos que un estilo tan cerrado como Marvel Comics, bueno, digamos que tienes que ajustarte a unos cánones, ¿no? Sobre todo en los 80. Y aquí McFarlane directamente lo que hace es cubrir sus carencias copiando a John Byrne, que era la gran referencia de los 80, a lo bestia. Bueno, en este caso, pues eso, vemos que a Venom se nos empieza como a retratar, ¿no? Sería un poco, vemos que llega a una sala de gimnasio, ahora entendemos por qué tiene tanto músculo, y cuando pasa por las sombras, esta secuencia está muy guapa, pasa por las sombras y vemos que sin el traje es un tipo así como pelirrojo, rubio, enorme. Vamos a fijarnos bien, fijaos en las cejas que tiene de Scorsese, fijaos en la barba de tres días. A ver, Todd McFarlane dijo, digamos, vamos a dibujar a Venom, vamos a dibujar a Eddie Brock, tiene que ser la masculinidad tóxica, o sea, tiene que ser una especie de Razor Ramón. Necesito que sea el hombre más zafio, porque tiene que ser lo contrario a Peter Parker. Y ya sabéis que Peter Parker, pues es un empollón, es un hombre fino, es un hombre deconstruido, ¿no? Podemos decir que Peter Parker es un hombre del siglo XXI. Entonces, Eddie Brock representa al siglo XX. En realidad, este cómic no trata de personajes, trata de tendencias sociales, ¿no? Que irían cristalizando con el tiempo. Mirad qué viñeta. Todd McFarlane, amigo mío, ¿qué estabas bebiendo en el momento en el que se te ocurrió que esta viñeta podía ser una buena idea, amigo mío? ¿Qué tipo de homoerotismo superheroico pasaba por tu mente en el momento en que te pusiste a dibujar ese semejante, en fin, destrucción? Vale. En una clásica secuencia McFarlanesca nos están contando cómo Peter Parker se quitó encima el traje alienígena. Pasamos páginas, nos encontramos una fotocopia de edificios, efectivamente. Y nuestro Peter Parker despierta, de repente parece, en fin, parece Batman. Y aparece nuestra traumatización. Recordemos, esto es importante, aparece Mary Jane como para animarle el día en lencería sexy. Vale, y es como, hey tigre, ¿qué pasa? Tú y yo ya sabes. Tú y yo podemos, pues eso, practicar un poco del viejo amor fraternal, tal vez. Bueno, recordemos que poco antes, muy poquito antes, de hecho unas pocas páginas antes, ella estaba llorando porque había visto una réplica de Spider-Man en versión hipermusculada sonriéndole. Y aparentemente ella se sentía así como muy en plan de, Dios mío, ¿qué ha sucedido, no? Ahora de repente se siente sexy. Cada uno que lleve estas ideas por donde quiera. Yo considero que aquí hay muchas más cosas pasando por debajo del radar de lo que parece. Muchas más cosas. Muchas más. O sea, aquí claramente hay una acción y hay una reacción. Y Mary Jane se siente sexy. Y no quiero entrar más en el tema. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Pasamos páginas, se quiere mucho, se aman mucho. Peter Parker sale con su traje. Y fijaos, McFarlane sigue utilizando fotocopias de los fondos. Como un animal, como un fucking animal. Este era el tipo de viñetas que hacía que los aficionados de los 80 rabiasen. Odiaban a Tom McFarlane, los old school, los fans de, pues yo qué sé, dibujantes clásicos, no me voy a poner a citar a dibujantes. Odiaban a McFarlane, porque es que era un tío que la anatomía la dibujaba como le daba la gana, los planos los dibujaba como quería, retorcía el personaje, hacía estas telarañas. Esto que estáis viendo en su momento se llamaron, me parece que eran las telarañas espagueti, que se convirtieron en un icono absoluto y un símbolo de por qué algunos odiaban a McFarlane. Y vale, sí, estamos viendo pues que Peter Parker se pierde entre la multitud y que le está persiguiendo Eddie Brock, que aquí parece un oficinista con sobrepeso. Vale, que sí, es una persecución. Mary Jane sigue estando sexy. Esta es otra secuencia. No me preguntéis. A mí me da la sensación de que la están sexualizando un tanto, porque en la siguiente secuencia está Peter Parker sacando unas fotos. Y bueno, digamos, Mary Jane piensa, a Peter le deprime que yo gane mucha más pasta que él, pero quizá pueda ayudarlo. Y su manera de ayudarle es decirle, sácame unas fotos que voy a quitarme, ya sabes, la ropa. Y qué tal si sacas unas fotos para nuestra colección privada. Chicos, yo he terminado con Mary Jane, creo, en este capítulo. Creo. Vale, que sí, que van pasando las páginas, que sale la tía May. Por cierto, fijaos en la cara de la tía May aquí. A ver, ¿quién es más masculino? Me estoy metiendo con el dibujo de McFarlane, ¿eh? ¿Quién es más masculino en esta viñeta? ¿Peter Parker o iba a decir Mary Jane, madre mía? ¿O la tía May?
Vale, ok. Venga, que sí, pasamos páginas, que si no el vídeo se eterniza. Mientras tanto vemos que Eddie Brock, pues que tiene, sigue siendo Rey Sor Ramón, ok, sigue estando mamadísimo, sigue estando cabreadísimo. Aparece un policía con cara de niño y Veneno nos demuestra que su poder es el poder pues del petróleo descontrolado. Mira, está muy guapa esta viñeta, hay que decirlo. McFarlane, este tipo de cosas, a mí sí me gusta como las hace un montón. Terrorífico además, recordemos, años 80, seguíamos con el rollo ese ahí chungo, en plan gritty, vale. Tenemos la mudanza de Peter Parker, que tenía sus vecinas buenorras. Años 80, recordemos, jóvenes, metropolitanos, un fotógrafo y demás. Vale, venga. De acuerdo, sí. Esto que estáis viendo, esta guarrada de página, me encanta, por cierto, ¿eh? Por cierto, fijaos, voy a intentar pararme quieto. Esto que estáis viendo aquí se supone que es Spider-Man yendo entre los edificios con un arma a las espaldas para enfrentarse por primera vez a su gran enemigo de la década de los 90, la que viene por delante. Pero mirad qué viñeta, mirad qué cantidad de ruido visual, mirad qué cantidad de líneas. Me gusta, tiene un puntazo, ¿eh? Y ahí es cuando aparece Venom, ese rechoncho, pues eso. Ese rechoncho replicante de Spider-Man que nos muestra que es Eddie Brock y Spider-Man debía decir, pero tú quién coño eres. Se supone, a ver, os cuento la historia de Eddie Brock, ya la sabéis, es que tampoco tiene mucho sentido, pero Eddie Brock era un periodista que publicó una noticia que era falsa sobre un psicópata y entonces creo que Peter Parker fue el que demostró que esa noticia era falsa, con lo cual a este periodista le echaron de los periódicos. Imaginaos en 2024 que a un periodista le echan de un periódico por publicar una fake news. No sucede, ¿verdad? Pues era los 80. ¡Era los 80! Se ve que la gente era más moral. Y aquí, pues aparte de demostrarnos que es el tipo más masculino y más Rey Sor Ramonesco de la historia, pues nos cuenta la historia que os acabo de contar, con lo cual nos ahorramos un montón de historias. Mirad qué secuencia de montaje de hice pesas. Pensé en ti un montón para alimentar mi odio. Pues vale. Y aquí pues por fin se va a dar la pelea, que como siempre pasa con McFarlane, pues va a ser una pelea con ángulos raros, una pelea con poco dinamismo. Que sí, que se pelean, que evidentemente como estamos en un número especial y es la primera aparición de este personaje, vamos a entender que Venom es mucho más poderoso, mucho más fuerte que Spider-Man. Fantástico, le pega un rayo sónico, le pega un rayazo a Aidu que le deja seco y huye. Y bueno, digamos que al final Venom le engancha y le pega un puñetazo, le deja KO. Esta secuencia no tiene ningún sentido. Se lo lleva a un campanario y va a torturarlo con una campana. Mirad qué cara de loco. Eddie Brock después, como el personaje acabó siendo muy popular y acabó gustando mucho y tal, le blanquearon. Digamos que en esta época era puro psicópata. Era puro psicópata de thriller de película de esta época. Que estaban bastante de moda, por cierto, ya sabes. Silencio de los Corderos, que es un poco posterior, pero bueno, ya sabes, ese rollo. Silencio de los Corderos, esos thrillers ahí, tipo Seven también, que se llevaba mucho a McFarlane, ese rollo, además le tira excesivamente. Y Eddie Brock en esta época era puro psicópata. Aquí no estaba matizado. Y poco a poco, a raíz del éxito de estas apariciones que tuvo, poco a poco le fueron blanqueando y quitándole esos matices tan psicópatas, adaptándolo para poder ser un poco protagonista o coprotagonista de historias, ¿no? Vale, que sí, que de acuerdo, que Spider-Man evidentemente se libera de la gran trampa, se enfrenta a Eddie Brock, le golpea, le pega, se luchan, se quieren, se odian, se reflejan el uno en el otro. Spider-Man gana porque es el bueno, se dejan al malo atrapado en el cuartel de los Cuatro Fantásticos. Peter Parker se va a hablar con su pelirroja, ya le dice, maldita sea, no me siento cómoda contigo vestido de negro, despelótate que vamos a... Ah, no, perdón, que te voy a dar un traje. Por primera vez en este capítulo, al parecer no, la cosa no va a terminar de manera sexy, porque ha vuelto el Spider-Man que todos queríais. Ha vuelto el Spider-Man de verdad, la leyenda vuelve a empezar. Y bueno, pues como veréis, pues otra fotocopia de fondo en este dibujo de Todd McFarlane. Y este dibujo pues es bastante icónico, porque era un poco como ahora sí vuelven las esencias, vuelve el Spider-Man de colorines. Se acabaron estos 80 sórdidos oscuros con el protagonista vestido de negro y demás, ¿no? Vale, la siguiente historia la voy a pasar un poco más rápido, porque yo creo que ya esto está un poco, está bien contado, ¿no? Evidentemente Venom gustó tanto que tenían que liberarlo, porque tenían que seguir hablando de su venganza, porque tenían que seguir presentándole. Aquí se carga un guarda que podía ser un pariente lejano de John Random, no lo es, pero yo creo que es uno de esos contemporáneos a John Random. Bueno, ya hablaremos de él. Y bueno, se nos sigue profundizando la historia de que es un psicópata, que se lo carga y le da un beso diciendo ha sido un sacrificio y tal. A ver,
es que, joder, es hablar demasiado del personaje. Venom, una de las cosas que tiene es que está loco, ¿ok? Entonces es un psicópata que él piensa que hay que proteger a los inocentes y que Peter Parker no es inocente porque acabó con su vida profesional. Y la verdad es que tampoco es un personaje demasiado coherente. Y bueno, aquí le vemos, madre mía, aquí vemos a Spider-Man enfrentándose a Hydro Man, que como veréis es como Peter Parker, pero en versión mamada y líquido. Vale, venga, que sí, que se pelean, que va a ganar Spider-Man porque es el bueno. Y bueno, a ver, lo importante aquí es la secuencia. Seguimos, Venom sigue liberándose y pensando cómo va a vengarse de Peter Parker. Pasan las viñetas, tramas secundarias. Ya sabéis que esto todavía estábamos en una época de mucho lío argumental con este tipo que era el novio de la tía May. Cosas de la época. Tramas, no me puedo poner a hablar de ellas porque se eterniza el vídeo. Vale, seguimos pasando viñetas. Todo el mundo oculta algo, todo el mundo tiene algún sucio secreto, vale. Pues lo que siempre ha pasado con Spider-Man, ¿no? Que es como que la vida de todos los personajes secundarios está como enredada y conforma una especie de gran culebrón que tiene enganchados a los lectores. Nada nuevo. Y vale, aquí ya por fin se confirma que Eddie Brock está volviendo a la ciudad. Que Eddie Brock está volviendo para, pues eso, para terminar su venganza. Y lo primero que vemos es que tiene una especie como de cuartel subterráneo en las alcantarillas. Porque ya sabéis que bueno, que en esta época todo era los sucios callejones y las alcantarillas. El tipo se dedica a hacer pesas en las alcantarillas de la ciudad. No ha perdido ni un ápice de su masculinidad exacerbada. Sigue con su barba de tres días, con sus cejas de, pues eso, de director de cine italoamericano. Mirad la postura de esta mano, efectivamente. Efectivamente, para los que odiéis su anatomía, pues aquí lo tenéis. A mí me gusta el dibujo, me gusta. Además es que me gusta que no sea un dibujo Marvel, cuando precisamente se supone que eso es uno de los puntos flojos, ¿no? Venga, pasamos páginas. Mary Jane sigue siendo sexy. A mí, joder, un día tenemos que hacer un vídeo, si os parece bien, ponedme comentarios. A mí me gustaría un día hacer un vídeo particularmente hater, no hater tampoco, ni deliberadamente polémico, pero sí me gustaría hablar del concepto de la sexualización o ese concepto de inventarse un pibón que es Mary Jane. Es en plan, vale, Peter Parker es el empollón, ¿no? Es ese friki empollón que se supone que hace que los adolescentes se identifiquen y demás, y de repente tiene a Mary Jane, que es como un pibón y es como la venganza de los novatos o algo así, ¿no? Y con ella es como que conviertan a Peter Parker pues en el, joder, qué tío, qué afortunado es de tener a una mujer que es un estereotipo con patas. Bueno, venga, una vez dicho esto, una vez hecho este comentario posmoderno, mirad qué viñeta más chula de McFarlane, por cierto. Muy chula. Ya he empezado aquí a hacer McFarlaneísimos. Esas viñetas alargadas sin sentido. Esas narraciones, en fin, rotas. Vale. Bueno, esta es la otra secuencia que llama mucho la atención de este cómic. Otra de las secuencias icónicas. Que es que llega la gata. ¿Cómo se llama? La gata sombra no es, porque esa es la de los X-Men. Esta es la gata. ¿La gata qué? La gata negra, si lo pone aquí. Maldita sea, ¿qué hago improvisando si me lo está dando el cómic? Vale, llega la gata negra dibujada de una manera un poco extraña por McFarlane, pero bueno, se lo perdonamos porque es Todd McFarlane. Bueno, llega la gata negra a su casa y bueno, se encuentra que hay un tipo vestido de negro con dientes. Ella también le confunde con Spider-Man. Es un patrón en las mujeres que salen en este cómic. Y bueno, digamos que es bastante icónica la escena porque es para la época. Plano ocular, por cierto, siempre importante. Para la época en la que se hizo es una escena bastante violenta. O sea, fijaos, se pelean, aparentemente. También es una demostración de la fuerza de Venom para demostrarles lo indefensos que están los secundarios, ¿no? Vale, de hecho le dice, toma mujer. Toma, lo estoy leyendo literal, ¿eh? Toma mujer, y estampa su cabeza contra el muro, que es pues uno de los golpes favoritos de Tom McFarlane, ya sabéis. Esto es, a ver, particularmente violento. 1988 o 89 ya este cómic. Mirad esta viñeta. Esta viñeta, a ver. McFarlane, te has gustado, ¿eh? Es en plan, vemos a la chica, pues eso, derrotada, semidesnuda, tapándose, y vemos a Venom como ese rey Sor Ramón arácnido, hipermusculado, vicioso, destructor, agarrándola por el pelo. Esto era, pues eso, en plan, buscar la escena impactante, pues porque sí. Y bueno, pues Venom dice, fantástico, ya he conseguido lo que quería de ti, me largo y te dejo ahí medio lloriqueando. Y ella dice, mujer, fijaos. Aquí, ¿mujer? ¿Me ha llamado mujer? Aquí le dice, toma mujer. Y ella se queda lloriqueando y diciendo, ¿mujer? ¿Me has tratado así por ser una mujer? ¿Me has golpeado de manera diferente a como golpearías a un hombre?
Chavales, lo estáis leyendo, quiero decir, ¿no? Yo no estoy inventándome cosas, lo tenéis delante. Vale, que sí. Vuelve a aparecer Mary Jane muy preocupada, ya sabes que esto es un Spider-Man, así que bueno. Queremos llegar a la pelea final. Bueno, otra viñeta épica, Venom destrozando un pedazo de carne en un años 80. A muerte, en un matadero. Le tira restos de carne que están en un depósito que es bastante real, por cierto, porque ya sabéis que esto parece más un Cuatro Fantásticos que un Spider-Man. Pero bueno, sangre y despojos. Tom McFarlane ya empezaba a enseñarle las cosas que utilizaría después en su propio cómic, ¿eh? Ese rollo truculento. Bueno, vale, sí, se pelean, se odian. Ya no sabemos la historia. Mirad aquí cómo aparece Eddie Brock, hecho un playboy hipermasculinizado. Bueno, viñetas. Viñetas, viñetas, venga, queremos llegar a la pelea final. Ya ha sido, ¿cuánto vamos de vídeo? Mucho, mucho, demasiado. Venga. Que sí, que pide ayuda a los Cuatro Fantásticos, pero le dicen, chico, lárgate por ahí. Eddie Brock le dice, tú y yo, chico, tú y yo, vamos a pelear en la playa. Se van a la playa y en la playa se golpean y demuestran que quién es el más macho. Y solamente sirve para que Venom demuestre que puede utilizar su poder del petróleo por debajo de la tierra. Y le golpea y le pega y todo parece que se va a poner al límite. Y no sé muy bien, así, joder, no me acordaba, tíos. ¡Ostras! Esto es el remate definitivo. No me acordaba cómo se terminaba esta pelea. Se termina de la mejor de las maneras posible en este caso. Se termina de manera pasional. O sea, hasta ahora hemos visto pues, como efectos especiales, golpes, armas de sonido, de fuego, incluso con una campana de una iglesia vencer al malo, pero en este caso no. En este caso el malo tiene al límite al bueno. Parece que por fin Venom va a conseguir su venganza y se va a convertir en el malo definitivo de los años final 80, principios de los 90. Pero hay un duelo de amor. Hay un duelo de amor. Y Peter Parker le dice al traje alienígena: ya sé que te dejé. Sé que te dejé como un despojo. Sé que te utilicé. Sé que saqué mi beneficio de nuestra relación y después te hice ghosting. Te dejé a tu aire para que encontrases a otra persona burda, que no se arreglaba, no se cuidaba y no tenía ningún respeto por sí misma, una persona de bajo valor, pero ahora sí te quiero, vuelve conmigo. Y entonces es como que se hace una especie de, ¿sabéis? Esto es como si se te escapa tu perro y se queda unos días con un vecino, ¿sabéis? Tu vecino le da de comer a tu perro y hay un momento de duelo de amor. ¿Quién se queda con el perro? Y entonces el perro se queda con Peter Parker. Y bueno, pues eso, digamos que destruye a ambos personajes. Deja a Eddie Brock, pues, roto por dentro. Dice, maldita sea, me acaban de pues eso, me acaban de poner los cuernos. Y aún así voy a quedarme con el simbionte porque lo necesito. Lo cual demuestra hasta qué punto tengo un respeto por mí mismo un tanto relativo, ¿no? Y hasta aquí el veneno de McFarlane, amigos míos. Espero que os haya traído buenos recuerdos, espero que os haya gustado. A mí me gusta bastante también ver esta etapa intermedia de McFarlane. Esta etapa en la cual ya era un dibujante más cerrado, más pulido que el que vimos en Hulk, pero todavía no era el 100% McFarlane que sí vimos en el Spider-Man que hizo como autor completo, ¿no? Aquí nos encontramos algunas páginas que tienen este acabado más bruto, como esta, por ejemplo. Acabados, pues, ¿cómo decir? Más toscos, mucho más toscos, con líneas más descuidadas y demás, que creo que tienen mucha gracia, que creo que han envejecido bastante bien en muchos de los casos, y otras cosas no. Ya sabéis que no, muchas otras cosas no. Pero bueno, ya hablaremos en un futuro de la versión definitiva de Venom de esta época, que es la que hizo el sucesor de McFarlane en Amazing Spider-Man, que es Eric Larsen, el creador de Savage Dragon, un tipo en el cual, pues bueno, un tipo al cual en este canal le tenemos especial cariño y respeto, pero eso será en otros vídeos posteriores. Y ahora llega el momento del cierre, mientras miramos a esta Mary Jane hipersexualizada como un fetiche sexy de ese amor inalcanzable por parte de los frikis, os debo preguntar lo de siempre, que si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si me he equivocado en cosas, que seguro que me he equivocado en mil de cosas y que me he dejado de decir cosas y todo, ponedme en comentarios o cualquier otra cosa que os interese sobre cómics, ilustración, arte de este tipo, en general cualquier historia, y así pues vamos teniendo un poco de conversación y demás. Y como siempre aprovecho este momento para señalaros la napia, aquí está vuestra napia, aquí que la estoy viendo, vuestras narices prominentes, el suscribirse, el me gusta y el compartir, pues eso, gracias. Gracias porque pues porque si no, pues no nos quedamos en Peter Parker y no evolucionamos jamás a mastodonte hipermasculino Brock, Eddie Brock. En fin, lo dicho, que nos vemos en un futuro con más cómics y más mentiras, cintas de vídeo y contenidos extremos, noventeros o incluso finos y cultos. Ya veremos cómo tengo el día. Y nada, pasadlo bien en estos días que nos quedan de fin de semana. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo.